Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal Bobinados y más, mi bello amigo. Muchísimas gracias a todos los amigos que se han suscrito al canal. Y los que no se han suscrito al canal, les sugiero que se suscriban, le den manita arriba y compartan información. Ok, en esta ocasión tenemos aquí una bomba de medio caballo, medio HP, la marca Bonaza, motor WEC. Motor WEX medio caballo. Esta bomba llegó porque presentaba el bobinado de aluminio abierto y recalentada. Se cambió el bobinado de aluminio, se pasó a cobre, como también se le hicieron cambios de repuesto como de capacitor y se le reparó el centrífugo. El servicio de mantenimiento se lo hizo otra persona. Nosotros nos encargamos nada más al puro motor. Ok, también para pedirles disculpas porque en partes del video se van las tomas en posición vertical. Es que a veces no me acomodo bien porque en ciertas ocasiones estoy grabando solo, no hay alguien que me esté ayudando a grabar. Y como no tengo un tripié o alguna base para poder apoyarme, entonces, sin darme cuenta, ya grabé parte del video y se graba en posición vertical. Espero eso no sea una molestia. Así que quédate hasta el final del video y muchísimas gracias. Bomba WEC de medio caballo. Tenemos características medio caballo. Medio HP. Ok, es una bomba WEC de medio y aquí estamos viendo el capacitor de arranque original de fábrica. Ya se dañó el segurito que trae aquí. Más que nada es una protección. Aquí ya salió el líquido. Se ve el líquido como salió aquí. Es el original de 216 a 259 microfaradios. Es una bomba Bonaza. Ok, esta bomba, comenta el cliente que se quedó trabajando en seco y se ven aquí algunos caballetes. Que enfoque bien la cámara. Este caballete de aquí, este de aquí, son del bobinado de trabajo y se ven recalentados, así como de este lado también se ven recalentados. A ver, aquí también se va recalentado, aquí también, y este ya sería del arranque. Comenta que la mandaron a una reparación, a un servicio de mantenimiento, y estas personas creo que además le cambiaron los valeros y no jaló, no funcionó. No funcionó porque ya se ve el devanado sentido, dañado. Y aparte que es de aluminio, y ya creo que al repararlo, estas personas creo que se les abrió una espira porque me comentó que no, ya no daba switch la bomba al subir la pastilla y ya se dañó por completo. Entonces este motor lo vamos a embobinar para echar a andar otra vez. En cuestión de mantenimiento de lo que son valeros y cambio de sello, ya no le vamos a hacer nada porque ya se lo hicieron. Aquí está su flecha, su bomba Bonaza. Y aquí está la flecha, pero me estoy encontrando con unos detalles un poco feos, un poco gachos. Miren, aquí estoy observando que estas personas, bueno, la persona que la reparó, la que la llevaron al servicio de, a un señor que creo que es un plomero, se dedica a arreglar lavadoras y también arregla bombas, pero pues bueno, aquí yo observo
que lo agarró con algún, con una llave Stilson o algo así, porque se ve cómo se separaron aquí las láminas del rotor. Aquí se ven también como con una Stilson o algo así, miren cómo se ve aquí. Entonces su reparación de que hizo esta persona, pues probablemente no está bien al 100. Aquí también se ven estas marcas, como que los presionó con algo. Entonces probablemente ahí tengamos problemas al arrancarlo, pero esperemos que no. Y aquí en el centrífugo, miren, sí se ve que le cambió los valeros, porque la persona dice que lo llevó a... es un amigo de él y lo llevó a un servicio de mantenimiento. Entonces sí le cambió los valeros. Los valeros son nuevos. Sí, claro que sí. Pero observo también que el centrífugo está tronado. Lo más seguro que hizo fuerza ahí el rotor. Terminó dañando toda esta parte del centrífugo. Ese centrífugo se le tiene que reemplazar, se lo vamos a reemplazar, porque no va a funcionar bien. En algún momento se va a separar se va a despegar este empate, que irá a altas revoluciones y va a terminar fallando el sistema. También estoy observando que aquí en la tapa delantera, no sé si se alcanza a ver aquí el perfil, ese es el perfil que hace que cierre la tapa, que presione con el campo del chasis, el estator. Esta es la ceja que presiona, toda esta ceja le da vuelta. Entonces estoy observando que aquí está la ceja, la que hace que presione con el estator. Enfoque bien, es esta. Entonces estoy observando que aquí le pasaron un esmeril para hacer el servicio de mantenimiento. Le pasaron un esmeril aquí, como lo bien que se ve cómo se desbastó aquí, como le pasaron un esmeril, un esmeril o reglete. Aquí se ve cómo bajó el nivel, aquí se ve. Aquí se ve. Y llega otra vez a su mismo nivel acá arriba. Le desbastaron la ceja, que hace que apriete con la tapa, con el cuerpo. Todo con el fin, así como podemos ver aquí, de volarle este tornillo del prisionero. Aquí lleva el prisionero, el prensavalero, perdón. Lleva un prensavalero, una placa que hace que el valero de enfrente quede bien sujeto con la tapa. Entonces aquí le metieron esmeril, este mismo esmeril se lo metieron aquí, bajaron el nivel de la ceja de la tapa y empezaron a volarle aquí con el esmeril. De este lado está completo, de este lado salió bien el tornillo. Aquí no batallaron para sacarlo y su nivel de la ceja donde aprieta la tapa está bien, no le desbastaron. Aquí está bien, pero de este lado aquí se ve bien, se muestra bien el detalle, la falla. Mira, aquí se ve cómo le volaron con esmeril. Ese tornillo la verdad sí es un poco complicado sacarlo, porque aquí se tendría que agarrar con una cegueta, con una hoja de cegueta nueva, y con mucha calma írsela pasando. Bueno, imaginemos que esta es una hoja de cegueta, supongamos que así la tienes y la vas pasando, haciéndole caminito a la rosca. Esa sería una manera, y conforme lo vas metiendo
vas volando el tornillo con mucha paciencia. Aquí pues los metieron en esmeril y terminaron dañando la tapa. Una bomba de medio caballo, aquí se alcanza a ver medio caballo, y observándola bien a detalle, este motor ya presenta problemas con el devanado. Aquí, como podemos ver, aquí se ven unos aislantes recalentados, aquí se ven otros. Entonces podemos decir que sí tiene problemas del arranque, perdón, del bobinado recalentado. Aquí también se puede ver cómo están los plásticos quemados, los que lleva de fábrica recalentados aquí también. Y aparte de que una vez que yo le medí continuidad a las puntas, ya no dio nada de continuidad. Está abierto un bobinado, una bobina. Y también de que, pues, que el bobinado es de aluminio, de fábrica. Ya le hemos ido avanzando, ya le cortamos el lado del ventilador. Ya le cortamos un paso de una bobina del arranque. Ya le hemos ido avanzando. Y aquí podemos observar también cómo se ve lo recalentado del bobinado. Aquí se ven los hilitos cortados. Aquí también. Entonces este motor lo vamos a pasar a bobinado a cobre. Pues aquí le hemos ido cortando los hilos, los alambres a las vueltas del embobinado del motor, del arranque. Como podemos poner atención, a ver, aquí tiene el embobinado de arranque en la primera posición. Aquí se observa un grupo de bobina del arranque. Todo esto es un grupo, así como se observa. Un grupo aquí, y aquí la que hemos cortado es otro grupo. Ok, observamos que es un grupo de cuatro pasos. Tiene uno, esta bobina, este paso es de aquí hasta este extremo de acá. Hasta este extremo. Entonces, de este paso a este otro paso, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces tiene este paso, tiene 12 ranuras, paso 1, 12. Este tiene 12. El siguiente paso es 1, 10. El siguiente paso es 1, 8. Y el último es paso 1, 6. Aquí se ve 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso 6, paso 8, paso 10 y paso 12. Las vueltas totales que tiene el paso, los alambres totales que tiene el paso 1, 12. Contamos en grupitos de 10, tiene 1, un grupito de 10, tiene 2, 3, aquí son 30, 3 grupos de 10. Pido disculpas por los ruidos que se escuchan ajenos al video, y de que también la cámara no se enfoca bien, la cámara del celular. Son 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tiene 35 espiras o 35 alambres en el paso 1,
1, 12. Niño en el paso 1, 10, tiene, ya le contamos también, tiene también 35 espiras, 3 grupitos de 10, 1, 2, 3, 5 espiras sueltas, 1, 2, 3, 4, 5. Paso 1, 12 y 1, 10, 35 espiras, 35 alambres. 35 alambres. Vueltas todavía no, porque vamos a sacar el cable de atrás para ver si vienen 1 o 2 hilos. Y ahí va a depender de cuántas vueltas van a hacer. Aquí en el paso 1, 8, contamos dos grupos de 10 y 6 espiras sueltas. Entonces aquí tiene el 1-8, tiene 26 alambres. Y en el paso 1-6 contamos dos grupos de 10 alambritos, tiene 20, 22 alambres. Dos grupos y dos alambritos sueltos. Entonces, esta bobina de arranque, el grupo de 4 bobinas, son dos grupos iguales de 4 bobinas. Entonces el grupo 1-12 tiene 35 alambres. El paso 1-12 tiene 35 alambres, perdón. El paso 1-10 también tiene 35 alambres. El paso 1-8 tiene 26 alambres. Y el paso 1-6 tiene 22 alambres. Ok, ahí hemos sacado las bobinas del arranque de este motor. Y aquí se puede ver un poco de alambre que hemos sacado. Y se observa que ya le sacamos las bobinas de arranque, los dos grupos. Este es su. Venía de un solo hilo. De un solo hilo viene este embobinado de arranque. Aquí está su punta, su cable. Su terminal Faston que va al capacitor de arranque. Entonces, este motor viene con un solo hilo. Recordamos que en el paso 1-12 traía 35 vueltas, 1-10 35, 1-8 26 y en el 1-6 22 vueltas, 22 alambres. Entonces, como es un solo hilo, van a pasar a ser vueltas totales. Quedaría algo así: teníamos bobinado de arranque. Sería paso 1, 12, 32, 5 alambres. Como es un solo hilo, son 35 vueltas. 1, 10, 35 alambres, 35 vueltas. 1, 8, 26 vueltas. Y 1, 6, 26 vueltas. Todos, al calibrar el alambre, el hilo de aluminio. Al calibrar este hilo de aluminio, nos da un calibre 22. Así en el con el calibre. Con el calibrador Starrett, el AWG. Entonces aquí al calibrar el alambre de aluminio, aquí dice que es un alambre de 22 aluminio. Ahí es un debate entre los bobinadores, porque unos comentan que no se le debe de bajar el grosor del calibre a la hora de convertirlo a cobre, que hay que dejarlo igual. Si lo quieres dejar igual y a la hora de estar metiendo los alambres aquí, si te da espacio en cada ranura para meter los hilos, pues adelante. Si hay espacio, adelante. Pero también he visto otras personas que le bajan dos calibres. En este caso es 22. Y al bajarle dos calibres para pasarlo a cobre sería un hilo del 24. Pues sí, también es correcto. Yo en lo particular le bajo un calibre. En este caso es alambre de 22 aluminio. Yo le voy a meter un 23 en cobre. Dice que la bobina del bobinado de arranque viene en conexión serie. Aquí en el devanado de trabajo, para sacar los datos, igual tenemos que ocultar los pasos de las bobinas. Igual son dos bobinas, dos grupos. Es un bobinado de 3500 RPM o dos polos, un polo de este lado, polo norte, y otro polo acá, polo sur.
como le quieran llamar, acá polo norte y acá polo sur, es lo mismo. Ok, entonces las bobinas de bobinado de trabajo son dos, tienen cuatro pasos también, tienen uno, dos, tres, cuatro pasos. Igual vamos a contarlas. Tiene este paso de aquí, así como va, llega hasta este lado, a donde está esta ranura. Entonces vamos a contar las ranuras, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paso 1, 12. Y la siguiente debe ser 1, 10. Se va de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la siguiente es 1, 8. Y la siguiente es 1, 6. Entonces, son bobinas también de cuatro pasos. Paso 1, 12, 10, 8 y 6. Ok. Entonces, en el paso 1, 12, del otro costado de bobina, estamos trabajando en el otro costado de bobina. La que le acabamos de contar los pasos es esta. Pero es lo mismo si contamos de este lado. Es lo mismo. Entonces, aquí hemos contado en el paso 1, 12. Hemos contado 91 alambres, 91 alambres totales en la ranura. Hicimos 10, 9 montoncitos de 10 hilitos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y queda 1, 91. 91 alambres en el paso 1, 12. En el paso 1, 11, tenemos 90 alambres totales. El paso 1, 11, 90 alambres totales. Contamos 9 grupitos de 10 alambres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grupitos de 10. Cabe recalcar que esa es una manera de sacar los alambres, es una manera de cómo irlos contando. También puedes cortar la bobina y agarrarlo así, hacerle fuerza hacia arriba, pero pues va de cada quien. Esa es una manera de hacerlo. También pido disculpas por los ruidos que se escuchan, canciones, etcétera, ajenos al video. Pero pues creo que aquí hay, están cotorreando, están. La están pasando bien unos vecinos y entonces, pues mientras nos dejen chambear y grabar, no hay problema. Entonces paso 1, 10, 90 alambres. En el paso 1, 8 contamos 6 grupitos de 10, 6 rollitos de 10. Son 1, 2, 3, 4, es 1. 2, 3, 4, 5, 6, 6 grupitos de 10 con 8 hilitos sueltos, 8 alambritos. Y son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el paso 1, 8 tenemos 68 alambres. Y en el último paso, que sería el paso 1, 6, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedan las 4 ranuras libres para el devanado de arranque. Ok, aquí en el paso 1, 6, hemos contado 6 grupitos de 10 alambres. 1, 2, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 hilos sueltos. 1, 2, 3, tiene 6 grupitos de 10 y 3 alambres sueltos. Entonces el paso 1, 6 tiene 63 alambres totales. 63 alambres, paso 1, 6 del bobinado de trabajo.
casi no tiene barniz estos alambres de fábrica. Unos salen muy, muy rápido, muy fácil. Bueno, la ranura está un poquito colgada. La ranura está un poco colgada, grandecita, entonces por eso también es el por qué sale algo fácil el alambre. Que hay veces que sí salen, sí, perdón, tienen los alambres muy apretados en las bobinas y hay que ir rompiendo los caballetes con un cuchillo, navaja. Suscríbanse, amigos, al canal, denle manita arriba, compartan información para seguir creciendo en el canal, seguir compartiendo más contenido. Aquí en este caso me animo a sacar los alambres así con la pinza, porque como son de aluminio, ya si no llegan a salir con la fuerza, pues se van quebrando. Pero si se fueran de cobre, pues lo haría con más precaución. Hubiera hecho de ir rompiendo los hilos, los caballetes, perdón, con navaja o cuchillo, y los voy sacando. Acuesto el desator así, ya le voy metiendo la pinza para más cuidado, pero en esta ocasión son de aluminio, no pasa que si no sale, pues ya se rompe, no hay tanto problema. Ahí observamos los caballetes, los aislantes, perdón, los observamos un poco ya recalentados, quemados. Entonces ahí se ven, miren. Ahí se ven un poco recalentados, quemados, todo eso se va a cambiar. Vamos a hablar de esta parte de acá atrás. ¿Qué tal se ve? Gracias a toda la banda que se ha suscrito a este canal. Demuestran que les gusta, les interesa todo este mundo de los bobinados, de las reparaciones, la cual también a mí me motiva bastante, porque pues observo que en las estadísticas que hay gente que de 45 años, 50 años, observan los videos de los motores que vamos arreglando.
Entonces, lo cual a mí, pues, me parece genial, me anima bastante a seguir compartiendo contenido.